¡Rebelio! ¡Acción! ¡Una llave de Dédalo! ¿A dónde me conducirá? ¡Rebelio! ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? Ahí está el armario. ¿Cómo introduzco la llave? ¡Eso es! ¿Una moneda antigua? Nelly sabrá lo que significa. ¿Has seguido alguna de las llaves de Dédalo? Hola, Nelly. He podido meter una llave de Dédalo en su cerradura. ¡Genial! ¿Qué encontraste en el armario? Un tipo de insignia curiosa. Parece una insignia de la casa. Seguro que abre el cofre de la casa. Los llamo cofres de la casa. He visto el de Gryffindor y he oído que también los hay en las demás salas comunes. Mantente alerta. Espero que continúes. Si requiere tanto esfuerzo, el premio debe de ser algo grande. Debería resolver esto y encontrar el cofre de la casa Ravenclaw.
Rebelio. Lumos. Este será el cofre de mi casa. Solo tengo que insertar la insignia. Por lo visto, tendré que encontrar unas cuantas insignias más de la casa para abrir esto. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella.
Estás defendiendo Hogsmeade contra los trolls. A ver si te estás esforzando demasiado. ¡Rebelión! Me parece que tenemos... Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora. Bien. El profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva. Por tanto, va a aprender incendio, el hechizo para producir fuego. Útil para prender antorchas, quemar telarañas. Y cuando es preciso, defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males. Parece versátil. Bastante, sí. Pero antes de empezar, quiero que complete algunas tareas. Puede que se sorprenda con alguna. Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. Venga a verme cuando termine. Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio. Cuando termine, ya sabe dónde encontrarme. Varitas cruzadas no es tan secreto como se cree. ¡Rebelio! ¿Vamos con otra ronda? Eso creo. A ver quién se presenta. No hay nadie en la escuela a quien tema enfrentarme. Lo sé, Sebastián, lo sé. Hola, Lucan. ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está. Tengo lista una partida. ¿Vamos con otra ronda? Estoy a punto. Vamos allá. ¡Genial! ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí, Sebastián. Pues vamos con ello. ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Disculpas de antemano. Protego. Acción.
Levioso. Levioso. Acción. Levioso. Reparo. Levioso. No te eches atrás ahora. Acción. Protejo. Levioso. ¡Bravo! Lo he dado todo. Desde luego. Los otros duelistas ya se han fijado en ti. Pero después de esa última ronda te la tendrán jurada. Más te vale seguir practicando si quieres ganar o, al menos, sobrevivir en la siguiente ronda. Te avisaré cuando esté todo listo. Espero que vengas. La próxima es por todos los Gobstones, por así decir. Hola, Lucan. ¿Puedo usar el maniquí? Claro. Voy a buscarlo. Te daré una lista de combinaciones para practicar. ¿Quieres probar ahora? Claro, me encantaría. Lanza todos tus hechizos antes de que el maniquí aterrice. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. Lumos. Levioso. Acción. Reparo. Seguirá. Lumos. Reparo. Levioso. Reparo. Lumos. Sigue intentándolo. Creo que ya has practicado bastante. ¿Ya? Si no has terminado el ejercicio de entrenamiento. Acabaré más tarde. Muy bien. Aquí estaré para cuando quieras. Hola, Lucan. Quiero empezar a practicar. ¡Genial! Hay que perseverar. ¿Quieres probar ahora? Claro, me encantaría. Lanza todos tus hechizos antes de que el maniquí aterrice. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. Acción. Reparo. Acción. Reparo. A la próxima, quizá. Acción. ¡Fantástico! Levioso. Que es práctica suficiente. Lo has hecho muy bien. Gracias, Lucan. Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando que durante un duelo. Como aspirante, eres temible.
La tarea está lista. Quizá debería centrarme en las pociones. Parece que estoy fuera del torneo gracias a ti. Podrías haber tenido un poco de piedad. Confío en que el señor Brattleby fuera un buen... He terminado todas las tareas que me encargó profesora Hecate. Me alegro de oírlo. Entonces ya será capaz de aprender incendio. ¿Seré capaz, profesora? Sí. Debo decir que, por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo, el fuego es un sirviente caprichoso. Hasta ahora sus hechizos me han impresionado, pero no pierda la concentración. Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas. Comencemos. Y recuerde, céntrese en el movimiento de la varita. Concéntrese y mantenga la varita firme. Buen trabajo.
Rebelio. Ah, ahí está. Hola, señor. Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecat. Eso he oído. Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido. Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades. Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca. Bueno, continuamos. Fick, trabajo para usted. Venga. Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda... Su agenda puede esperar indefinidamente, como estos asuntos. Pensaba que, tras todos los problemas que me causó con Osric, me compensaría. En mi despacho, en 5 minutos. Ese hombre es exasperante. Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más. Pero, profesor... No tenemos elección. No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director. Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda. Rebelio. Sebastián habló de colarse en la sección prohibida. Tal vez se le ocurra algo. Sebastián, hola. Ahí estás. Me prometiste una explicación sobre lo que ocurrió en las Tres Escobas. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? No lo conozco. Quizá me ha confundido con otra persona. Si tú lo dices... Ahora no quiero presionarte, pero en algún momento tendrás que decirme qué está pasando. Quizá me necesites. ¿Y para qué querías verme? Debo encontrar algo para el profesor Fig, pero está en la sección prohibida de la biblioteca. ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir porque lo llamó Black. Podría esperar a ver si recibo otra nota suya, pero... ¿Quieres mostrar algo de iniciativa? Exacto. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. ¿Me tengo que preocupar por la bibliotecaria? La señora Scribner no se toma muy bien que haya actividades clandestinas entre sus preciosos libros, de modo que intenta evitarla siempre. Hemos tenido nuestros encontronazos, pero puedo aguantarle el tipo. Tal vez tú no tengas tanta suerte. ¿Qué pasará si nos pillan en la sección prohibida? Seguro que nos castigan. Pero te daré un pequeño consejo. Evita a Peeves, el poltergeist. Además de la destrucción gratuita de la propiedad, nada le gusta más que delatar a gente como nosotros. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner, así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. ¡Vamos! ¡Espera! Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos, bueno, son gratuitos.
Pruébalo. La bibliotecaria sigue aquí. Deprisa, tras la estantería. ¡Vaya! Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. ¿Por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Al ojo mora? Así es como entraba siempre, pero la bibliotecaria comprendió que me sabía el hechizo y lanzó un anti-al ojo mora sobre la cerradura. Así que solo queda esta llave, pero no temas. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Pues no ha sido tan complicado. Ahora, a por el libro.
Un fantasma. Que no te vea. Ya debería estar despejado. No hace falta que sigamos ocultándonos. ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Anne para que pueda volver a Hogwarts. Porque sabe Merlín que los demás se han rendido. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefe de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No. Vamos con todos, de la enfermera Blaney a San Mungo. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Centrémonos en lo que estás buscando. ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea. ¡Cuánto misterio! Los secretos de las artes más oscuras. Impresionante. Y su compinche metiéndose a cotillear en sitios que no deben. ¡Qué malotes sois! ¡Os van a pillar! Pips, ni se te... ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Ah, maldito Pips! Tengo que detenerlo, o al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa. Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado. Además, me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bueno, ve, suerte con la búsqueda. ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura. ¡Rebelio! Reparo.
¡Claro! Vestigios de magia antigua. Tiene que haber algo más aquí. ¡Eso es! ¿A dónde conducirá esto? ¡Rebelio! Tengo que despertar a esa runa de ahí. ¡Incendio! Tengo que despertar a esa runa de ahí. ¿Podré darle a esa runa con un hechizo? ¡Acción! Lumos. Incendio. ¿Podré darle a esa runa con un hechizo? ¿Podré darle a esa runa con un hechizo? Rebelio. Guardias preparados. Era de esperar.
Rebelio. Este será el camino, pero ¿a dónde? Ya casi estoy. Mucha concentración. ¡Rebelio! Resulta que es un libro. Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackama? Bienvenida, Isidora Morganach. ¿Profesor Rookwood?
profesor Bakar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts. Así es. Me alegro. Y más teniendo en cuenta su situación inusual, empezando en quinto año. Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto. No conocía ningún caso más. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Supe quiénes eran al instante. Cuánto les agradezco lo que hicieron. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada, pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival, el profesor Rackham también los ve, pero no sabíamos que nadie más pudiera. No lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance. Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos pueden usarla. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. ¡Te has colado en la sección prohibida! ¡Otra vez! No has superado aún estas travesuras. Está claro que los castigos no sirven. Me temo que debo dar parte al director. Pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo. Si te han obligado, te pido que me lo digas. Eres brillante. Aprovéchalo. No había nadie más. He venido solo. Ay, Sebastián. ¿Qué va a decir tu tío?
¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! Y no la culpo. Soy un desastre. Es un alivio saber por fin por qué el retrato estaba vacío.
¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Te preocupas demasiado. Nadie te está mirando. ¿Por qué no has comprado otro par? Se me han agotado estos calcetines nuevos. Si te huelen los pinreles, tendrás que improvisar. No tener calcetines, a tener que bailar así. Eso no es bailar, es hacer deporte. Padre, ¿por qué baila? ¿Ves? Dijiste que el encantamiento se iría al lavarlos, pero no... Algo me dice que tienes instinto para la moda. No dudes en pasarte cuando te apetezca. ¿Maldecido? Ah, por favor, ¿no podemos devolver los calcetines al señor Hill y comprar unos normales? Cuando pagues tus propios calcetines, podrá. Hasta entonces aprendo. Tenemos todo lo que un joven estudiante puede necesitar para elaborar pociones. Echa un vistazo. ¿Qué puedo hacer por ti? Espero volver a verte. Hasta luego. ¡Hola! ¡Pasa, pasa! A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí.
Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. ¡Rebelio! Vuelve a... Bueno, más que esto tiene el rastro este de migas, porque si no... Te entiendo que subir, ¿no? Sí. A ver. Ah, estaba en la sala común, porque le estaba enseñando a mi novio la sala común de Ravenclaw. Por eso metió mi cuenta, porque él tiene un Hufflepuff. Y yo vi la sala común de Hufflepuff, obviamente. Hay que pichear. Dios, qué mal me manejo, ¿no? No pillo ahora el primera persona después de jugar el Dream Valley Halley. Me estoy inventando, no se llama así. Dream Light Valley. Vale, vamos por aquí. Titiri, titiri. ¿Ya vamos a otra aventura? Ya por aquí. Yo no había cogido discos para poner en el... En el este, creo que sí. Sí. Otra insignia para el cofre de la casa. Este reto de las llaves de Dédalo está yendo muy bien. Bueno, ya me queda. Aún me queda. ¿Qué es lo que hay aquí? Vale, vamos para allá. ¿Qué digo yo? Para ser la época victoriana, poca ropa victoriana hay, que a mí me congratula la ropa victoriana. Y ahora por aquí. ¿Qué pasa, pequeño saltamonte? ¿Por aquí? ¿Está pibisitando por ahí? ¿Por aquí me había metido? No me acuerdo. Sí, yo sé. Por aquí. Subir o bajar, subir. Siempre tiene la misma canción. Podría cambiar la música clásica. La música clásica no tiene derechos, tío. Está aquí que hay un cofre, pero yo no veo nada del cofre. A ver. Rebelio. No. No lo veo. Es un placer verte, joven. ¿Qué hará conmigo? Va, un cuadro seguramente. ¿Qué es ahí? ¿Eso ahí colgado? ¿Qué cojones es? ¡Incendio! No sé qué es. Es un... Uy, no sé qué hay. Es una especie de... No sé qué es. Ya averiguaré. ¿El señor? ¿Por qué no me sale? No sé qué pasa. ¿Este señor quién es? No puede ser. ¿Duendes que trabajan con Rookwood?
No tiene sentido. Es poco ortodoxo, como mínimo. ¿Poco ortodoxo? Es inconcebible, es... Oh, Fig, tienes visita. Voy a ver qué descubro. Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. ¿Qué? Eso es... Alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. ¿Tiene que castigarme? Sí. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. Falta un ojo. Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. ¿Otro pensadero? Por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir. George trató de convencer al ministerio sobre Ranrok, pero sin éxito. Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos y guardarnos los detalles hasta que sepamos más. ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? Ah, se pueden repetir preguntas. No sé cuánto me atrevo a decir. George trató de convencer al ministerio sobre Ranrok, pero sin éxito. Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos y guardarnos los detalles hasta que sepamos más. Lo entiendo. Veré qué puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien. Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. Ah, y no descuide a sus amigos. Quizá les sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también. ¿Cómo se cogen estos bichos? Acio. ¡Rebelio! Reúnete conmigo en Hogsfield Bajo lo antes posible. Quería hablar contigo sobre Rookwood y Harlow y creo que lo mejor será hacerlo fuera del castillo. Voy a preguntarle a mi novio cómo iba esto. Bueno, como tendré que volver más veces. Vale, entonces tengo que irme en Hogsfield Bajo. ¿Y son de eso?
profesor Fig y la profesora Weasley me han pedido que le enseñe un hechizo defensivo adicional. Realice las tareas que le he asignado y luego venga a verme a mi aula, por favor. Tío, ¿cuántas cosas de repente? ¿Dónde el jefe de este bajo? Hosfis alto. ¿Se ve al alto? Puede llegar al bajo, ¿no? Me voy a ir aquí primero a ver si nos encontramos. He dicho que viajar abre la mente. ¿Qué era un dujo? No me acuerdo. Requiere nivel 4. Vale, muy bien. ¿Cómo lo podía hacer? Es que ya no me acuerdo cómo era esto. Ah, vale, ahí está. Ni qué culo se me ve ahora el juego, ¿no? Tengo desmayos. No tengo desmayos, voy a tener desmayos. Si no hice bien sin ninguna clase. ¿Dónde está el rato? Humo, reparo, desinusador, incendio. Hay desmayos, Un momento, qué amable que vengas a ver. Ah, no está. Desmayos, ¿qué son de este el desmayo? A ver.
Está lejos, No, encima todas las monturas aún. Aquí para adelante. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Ah, soy un Hogsmeade otra vez. No entiendo ni entonces dónde este pueblo es. No entiendo, me está mandando el mapa, ¿eh? ¡Os he visto! Este lugar ha tenido días mejores. Oh. No me digas, pues tenía eso cerca. No sé dónde me voy, ¿eh? A mí no sé dónde voy. Me está haciendo dar muchísima vuelta. Que si voy así como monta otra vez, digo antes. Ah, no, es para allá. Oh. Es que me está mandando a Hogwarts, no estoy haciendo la misión que quería hacer. Vale, porque lo hice mal. Acá sí. Me está mandando igual al castillo, yo no entiendo nada. Bueno, mira. Voy a hacer misiones como me manda porque si no me pierdo. ¿Sabes lo tedioso que era viajar? ¿Qué es eso? Hago susto.
No puedo llegar así, no puedo atravesar el muro. No entiendo nada. Hemos descubierto algo. Esto como hacía el WoW, era línea recta. Es el camino más corto entre dos puntos. De Dalelas. Ahora que está aquí, aquí, venga. Parece un rinconcito acogedor. Vale, no te he desbloqueado. Me alegro muchísimo de verte. Hola, Nati, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estaba allí. Vi lo que pasó con Rookwood y Harlow en las Tres Escobas. He estado muy preocupada por ti. Ahora estoy bien. Si no te importa que te pregunte, ¿por qué te buscaban? No conozco ni a Rookwood ni a Harlow. Tal vez me confundieran con alguien. Qué raro que los dos persigan a alguien de Hogwarts con tanto empeño. Fuera cual fuera la razón, estabas en peligro. Por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo. Y por eso quería hablar contigo. Están todos hablando de cómo defendiste Hogsmeade del ataque troll. Y nunca olvidaré a Sirona plantándoles cara a Rookwood y Harlow en las Tres Escobas. Me habéis inspirado a hacerles frente. ¿A hacerles frente? Mi madre y yo tuvimos que dejar Matabelelandia por hombres como Rookwood y Harlow. No me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar. Rookwood y Harlow son una pareja peligrosa por sí solos. Y deberías saber que Rookwood está aliado con Ranrock. He oído que los vieron juntos en Hogsmeade. Más motivos para detenerlos. Dicen que Theophilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood. Si lo eliminamos, perjudicaríamos los planes de Rookwood. Podría ser, pero ¿no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? He hablado con ella. Fue muy educada. Pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna, y lo entiendo. Escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow. Creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer. Vale, pero ¿cómo? Voy a observar y a escuchar. Descubriré lo que trama Harlow. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo. Mientras tanto, recuerda, estoy aquí si me necesitas. Gracias, Nati. Estate alerta. Bueno, ni tan mal. Hemos descubierto este sitio tan bonito que os bueno. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos cofres, vamos a ver. ¿Ya vamos a otra aventura? Y personas, y ingredientes. Rebelio. No voy a hacer eso. Ah, no, que no son ingredientes, son piedras fósiles de la pradera.
Jamás pensé que los seguidores de Ranrock llegarían tan lejos. Perdón, pero ¿va todo bien? Apenas. Acabo de perder mi negocio y casi mi vida. Será mejor que busques en otra parte. Ya no tengo nada que vender. Nunca pensé que llegaría a esto. Mantente en guardia. Ranrock y sus seguidores no perdonarán a nadie. ¿Te han atacado? Ranrock no tiene paciencia con los duendes que no se unen a él. Aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como a iguales, derramar sangre no es la respuesta. Cuando lo dije, se volvieron contra mí. Me golpearon hasta casi perder el sentido. Se llevaron mis carros, mis pertenencias, incluso lo más preciado para mí, mis cuadros. Has dicho que se han llevado tus cuadros. ¿Eres pintor? Lo soy. Es mi vocación, aunque muchos creen que es un camino inusual para un duende. La mayoría de mi familia trabaja en el metal o está relacionada con Gringotts. Me apostaría mi mejor pincel a que los de Ranrock no aprecian nada de mi trabajo y lo tirarán a la basura. Sin mis carros y sin mi medio de vida, ¿quién sabe cuándo podré volver a pintar? ¿Los seguidores de Ranrock ya te habían atacado así? Hace tiempo que se burlan de mí y me amenazan. Pero siempre han creído que la violencia es la única forma de conseguir lo que quieren. Las cosas se han vuelto mucho más sombrías. Ranrock es cada vez más poderoso y sus seguidores lo saben. Se sienten intocables. Ranrock supuso que todos los duendes aceptarían seguirlo, pero se equivocó. A muchos nos gustaría un final diplomático de la discordia con los magos. Siento que te haya pasado esto. Estaré alerta por si encuentro los carros. Es muy amable de tu parte, pero creo que se los llevaron a su campamento hacia el suroeste, más allá de unas ruinas. Es demasiado peligroso intentar recuperarlos. Pero encanté los carros para que volvieran a mí si alguna vez los perdía. Aunque las posibilidades sean escasas, mantengo la esperanza de que me devuelvan algo de lo que me quitaron. Vaya por Dios. Me alegro de verte, aunque ojalá fuese en mejores circunstancias. ¿Puedo hablar más? Arn, sobre tus carros. Sí, por desgracia siguen perdidos. Espero recuperarlo todo pronto, pero me temo que mis esperanzas serán en vano. Hay un cofre por aquí, ¿no? O sea, a ver. Rebelio. Ah. Yo tengo cofre por aquí. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Es que no tengo el ojo morado. No tengo tiempo de discutir. Te he dicho mil veces que no te alejes de casa. Especialmente cuando estoy dentro con tu hermana pequeña. Ya basta. Hoy no estoy para escuchar tus historias. Quédate aquí, donde yo te vea. ¿Por qué no me haces más dibujos? ¿Qué te parece? Hola, señor. ¿Qué vende aquí? Hola, soy Jalal Semi y esta es mi tienda de pociones. Puedo responder a cualquier pregunta acerca del pueblo. ¿Alguna noticia interesante en el pueblo? Un duende llamado Pergit está causando bastantes problemas. Su banda ataca a los vendedores ambulantes y los negocios se resienten en todas partes. Estaría bien que alguien hiciera algo al respecto.
Pero nadie quiere pelear con una banda de duendes. Así que tiene libertad para hacer y deshacer en las ruinas de Corrow. ¿Puede hablarme un poco sobre usted? Oh, veamos. Soy el mejor elaborador de pociones de Hosfield Bajo, pero antes fui un humilde alumno de Hogwarts, como tú. De hecho, te haré el descuento de Hogwarts. Es el precio estándar, porque mis precios ya son bajísimos. ¿Qué tiene a la venta? Vendo solo pociones y sus ingredientes. En mi opinión, si algo no puede arreglarse con una poción, mejor dejarlo estar. Todos mis ingredientes son locales y mis excelentes pociones sanan y protegen a quien las toma. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ah, sí! ¡Estupenda elección! Venderé esto sin problema. Gracias. Espero volver a verte pronto. Después de lo que Ranrock hizo a ese duende banquero en Gringotts, no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Anne. ¿Qué más bulla queremos bullar? Que aparte me vienen bien. Son demasiadas. Aquí. ¿Cómo voy a ir a campamentos juntos yo sola?